Estamos en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo para Claxo TV con Eduardo Menz de Flaxo Chile, como parte de un encuentro aquí en la UMET organizado por Claxo que nos va por Claxo y por varios Flaxos Así es. que nos va a contar, creo yo, qué están haciendo hoy en Flaxo Chile y cuáles son los principales objetivos, las tareas, el, el grueso de la investigación actualmente. Te pido por favor. Sí, claro, bien. Eh, hola, buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Martín y también Aumet en este encuentro acá en Buenos Aires y entre las distintas Flaxo. Eh, para contarte un poco en qué está Flaxo, eh, desde hace 10 años aproximadamente, Flaxo eh, ha retomado muy fuerte el área docente, eh, la cual está desarrollando a través de dos eh, maestrías en políticas públicas: una maestría en política de gobierno, otra maestría en gerencia para el desarrollo. Eh, además de alrededor de ocho o nueve diplomas que se realizan con distintas instituciones, entre ellos por ejemplo un diploma en gerencia social, un diploma en gestión territorial, en economía y salud que realizamos junto a la CEPAL y a la OPS, un diploma en Cohesión Territorial para el Desarrollo, que se realiza junto a RIMISP, eh, diplomas también en los temas de evaluación de proyectos. Y además una serie de cursos que son más pequeños, que se desarrollan permanentemente en flaxo, eh, dentro de la línea de las necesidades de la gestión de las políticas públicas, principalmente, el desarrollo económico, en materias de género también, y también cursos vinculados, por ejemplo, al Convenio 169 y las temáticas de los pueblos originarios. Eduardo, ¿es ¿Con la realidad, según la perciben ustedes, o con el Estado? Es una mezcla, te diría yo, entre la realidad, lo que están demandando hoy en día las instituciones, lo que se está colocando en los temas de la agenda pública y también eh, conceptos y dinámicas que corresponden a la teoría política y, a la, y, a, y al Estado propiamente tal. Desde el punto de vista de la investigación, también Flaxo está desarrollando una serie de proyectos bien interesantes en el área de la educación, por ejemplo, y la inclusión, como el proyecto MiCEal, que se desarrolla con otra Flaxo, también el, el, el programa de empleo, trabajo y salud que es desarrollado por Flaxo en conjunto con la Fundación Ford, en proyectos eh, en desarrollo con el Banco Interamericano de Desarrollo en torno al envejecimiento, a las estadísticas y la tesorería dentro de América Latina, y eh, investigaciones más pequeñas que eh, siempre están en desarrollo por grupos más específicos, tratando de tomar un poco los temas que... Como te comentaba hace, están en la agenda y que eh, en, se traducen en investigación y construcción. Cuando vos decías que una parte surge de la teoría política o de premisas de la teoría política o de, o de conclusiones, en todo caso, de la teoría política, ¿esto supone anticiparse y anticiparse cómo? Si vos planteás el caso sí. de la maestría, por ejemplo, o de las eh, diplomaturas o diplomados. Así es. Bueno, vos, vos, obviamente, vos podés pensar. Algo que se cae de maduro, o puedes anticiparte y más o menos pensar por lo menos el escenario en un mediano plazo de lo que va a ser necesario. Así es, un escenario más prospectivo, digámoslo sí, así. Cual. Eh, tenemos las dos alternativas eh, y eso se manifiesta fuertemente en, lo, en las tesis y los estudios de casos que se realizan en la maestría, donde encontramos eh, las dos áreas bien definidas. Un área de alumnos que se dedica a investigar en torno a políticas públicas que ya se han realizado, a programas específicos, a estudios de casos que fueron exitosos, otros no. Y también hay un área que tiene esta mirada mucho más prospectiva y, en definitiva, de propuestas para el diseño futuro de eh, políticas públicas. Eh, es un mix entre ambas, eh, ambas metodologías. Y ciertamente muchas de ellas eh, sirven de insumo para el proceso de formulación e implementación de políticas públicas, porque son desarrolladas en los mismos organismos donde trabajan los alumnos, eh, así también como eh, muchas constituyen después publicaciones que son desarrolladas junto a otros organismos. Eh, hay alumnos becados por organismos internacionales a los cuales les interesan las investigaciones que se están realizando. Entonces, eh, están las dos metodologías bastante desarrolladas en este minuto. ¿Cuál es el nivel de integración de Flaxo Chile con el resto de los Flaxos y con el resto de, de las filiales de Flaxo, de las distintas unidades de Flaxo, como quieras llamar las unidades académicas, y en general con los países de América Latina? Hay una. Bueno, hay una integración que es, eh, digamos, por el convenio propio de la Flaxo, ¿no? Entre, entre toda la sede y los países que están dentro de América Latina. Y también. Eh, Estamos avanzando hacia una eh, integración más fuerte de todas las facultades. De hecho, estamos reunidos acá en, en, en UMED y en Buenos Aires para un proyecto conjunto entre eh, cuatro Flaxos eh, en torno a una maestría de carácter más internacional. Y también eh, hay proyectos como el proyecto MICEAL que eh, toma en conjunto varias otras instituciones. Es decir, hay un esfuerzo por avanzar más en la, en la dimensión de eh, un trabajo en conjunto en definitiva y que es beneficioso eh, para los estudiantes. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a Martín. Eduardo Mes de Flaxo Chile en Flaxo TV.